Comer huevos es una práctica común en muchos hogares y culturas, ya que es un alimento rico en proteínas y nutrientes esenciales para el cuerpo humano. Sin embargo, ¿qué sucede si se come 3 huevos al día durante un mes? En este post, explicaremos las posibles consecuencias de esta dieta. Primero, es importante destacar que comer 3 huevos al día durante un mes no es necesariamente una dieta balanceada y variada. Aunque los huevos son una excelente fuente de proteínas, también es importante consumir otros alimentos que proporcionen los nutrientes necesarios para el cuerpo, como frutas, verduras, carbohidratos y grasas saludables. Dicho esto, comer 3 huevos al día durante un mes puede tener algunos beneficios para la salud. Los huevos contienen una amplia variedad de nutrientes, incluyendo vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, selenio y colina, entre otros. La colina, en particular, es importante para la salud cerebral y ayuda a mantener la memoria y el pensamiento en buen estado. Además, comer huevos puede ayudar a controlar el apetito y mantener la sensación de saciedad por más tiempo, lo que puede ser beneficioso para las personas que quieren perder peso o mantener una dieta equilibrada. Los huevos también pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, gracias a su bajo contenido de grasas saturadas y su alta concentración de proteínas. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los posibles riesgos de comer 3 huevos al día durante un mes. En primer lugar, los huevos son ricos en colesterol, y comer demasiados huevos puede aumentar los niveles de colesterol en sangre en algunas personas. Esto puede ser un problema especialmente para aquellos que ya tienen un alto riesgo de enfermedades cardíacas o colesterol alto. Otro posible riesgo de comer 3 huevos al día durante un mes es el de una intoxicación por salmonela. La salmonela es una bacteria que se encuentra comúnmente en los huevos crudos o mal cocidos, y puede causar síntomas como náuseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal. Para reducir el riesgo de intoxicación por salmonela, es importante cocinar los huevos completamente y asegurarse de lavarse las manos y los utensilios de cocina después de manipular huevos crudos. En conclusión, comer 3 huevos al día durante un mes puede tener algunos beneficios para la salud, como la ingesta de nutrientes esenciales y la reducción del apetito. Sin embargo, también puede haber riesgos asociados con el alto contenido de colesterol y el riesgo de intoxicación por salmonela. Si estás considerando seguir esta dieta, es importante consultar a un profesional de la salud para asegurarte de que es segura y adecuada para tus necesidades nutricionales individuales.